El Día de Todos los Muertos es una tradición católica instituida en honor a todos los santos. En muchos lugares del mundo se celebra la tradición de honrar y traer a nuestra memoria a las personas que ya no se encuentran dentro de nosotros. Desde hoy, los devotos a esta tradición acuden al cementerio a realizar limpieza o a pintar los panteones de las personas que se encuentran enterradas en este camposanto. Año con año venimos aquí a hacer los panteones de nuestros seres queridos. Aquí está enterrado mi papá y una tía abuela. Más adelante pues, está mi mamá. Entonces, yo creo que es el deber de uno como hijo venir a limpiar los panteones recordando a quienes le dieron la vida, a quienes les recordamos toda la vida. Esta celebración se realiza cada 1 de noviembre. La mayoría de personas acostumbra a visitar a sus familiares, llevarle flores, pintar los panteones, entre otras actividades. Siempre acostumbramos venir a dejarle flores aquí, porque no solo para el Día de los Santos. Ya cuando se acercan estas fechas, venir a hacer la limpieza, venir a limpiar los panteones. En este caso, aquí le venimos a echar barniz para que se mantenga el brillo del panteón. Yo creo que sí es la característica de nosotros los sanpedranos, recordar a nuestros seres queridos, por poner ejemplo, pues Semana Santa, la Feria de San Pedro, el Día de la Madre, quienes recordamos a nuestra madre, que se muestra en el Día del Padre. Son fechas especiales donde recordamos y venimos a adornar nuestros panteones. En el mismo cementerio general se encuentra don Luis Orozco, quien lleva más de 39 años de prestar los servicios de pintura y limpieza a los panteones, quien nos comentó que los costos de pintura oscilan entre los 200 y 300 quetzales. Pintamos así de 250, 300 hasta 1000 quetzales, pues es diferente en pintura en granito, en pinturas de color, barniz o lapias, pero hay diferencia de lapias de 150, de 100, ponemos florero, de todo lo hacemos acá. Además, comentó que año con año el trabajo de la pintura ha ido disminuyendo y que cada vez es menos la demanda de este trabajo. Ah, está diferenciando. En años atrás más, ahorita un poco más menos, pues se está diferenciando, ya no todos trabajan de que se va a pintar o otros lo dejan, ya no lo están haciendo como han hecho otros años, pues. A este año, de este aquí, de 35 años, ahorita ya el trabajo ya está disminuyendo más, pues ya no es tanto como anteriormente. Ahorita ya no estamos, como dicen los muchachos, no estamos quedando tabla, porque ya no mucho hay trabajo. Solo tenemos, pero los conocidos, ¿sí? 4 News. La noticia que quieres ver.